El aumento de la temperatura debido al cambio climático representa un reto para la agricultura mundial, porque sus efectos serían drásticos si no se hace nada, aseguró a Notimex el doctor Sanjaya Rajaram, Premio Mundial de Alimentación 2014. El CIMIT como prioridad está dando mucho énfasis, o debe darlo mucho énfasis, para resistencia a sequía, resistencia a alta temperatura y al mismo tiempo manteniendo rendimiento. Rajaram, de origen hindú nacionalizado mexicano, comentó que su trabajo se ha extendido por países de África, Medio Oriente, India y América Latina. Pero siempre quiero decirle que México fue nuestra primera prioridad, por lo menos para mí. Esta era la casa y aquí no podíamos permitir que trigo fallara. Okay. El investigador desarrolló más de 500 variedades de trigo resistentes a las enfermedades y adaptables a múltiples climas, las cuales aumentaron la producción trigal en 200 millones de toneladas anuales y son cultivadas en 51 países. Este permitió adaptar trigo en diferentes latitudes. Desde posible, no hay trigo en Alaska, pero si quieren pueden cultivar trigo de nosotros, pero hasta Ecuador, en hemisferio norte y tal como sur de Chile, hasta Ecuador también. La presea, que incluye un premio de $250,000, será entregada el próximo 15 de octubre en Des Moines, Iowa, y aunque todavía no tiene pensado su discurso, recomendó. Yo creo que tenemos que mantener alta inversión en ciencia e investigaciones, ¿ok? Y tenemos que mantener también educando a los jóvenes en universidades en ciencia agrícola. Porque sin recursos humanos, en realidad, podemos perder la batalla. Con información de Beatriz Cuevas y Raúl Adorno e imágenes de José Luis Leone, Notimex. Modificación genética. Modificación genética es básicamente, quiere decir que transferencia de un gen que pueda ser para resistencia a insectos, para podría ser para enfermedades, para contra malezas, lo que sea. Sin embargo, viene de otra especie, otro género en este caso. Generalmente los genes de origen son un tipo de bacterias que tiene esta característica, transferido en maíces, algodón y soya, lo que donde ya tienen permiso de hacerlo. Trigo todavía no tenemos. Sin embargo, tiene efectos beneficiosos porque controla muy bien genéticamente este tipo de problema. La transferencia de este gen permite también reducir la aplicación de plaguicidas. Este gen, que hay un gen o dos gen transferido de bacteria, protege las plantas y aplicación de fungicida o insecticida reduce bastante. Vamos a decir, generalmente, anteriormente, cuando ya no tenía este tipo de protección, el agricultor tenía que aplicar 10 veces insecticida. Ya limite a uno o dos veces. Entonces, bastante ahorro, pero también bastante ahorro, bastante beneficio en ambiente, porque más que a insecticida usted aplique, contamina el ambiente. La resistencia del trigo también será contra climas cada vez más adversos. Ahí yo veo aplicación de ciencia modificada, gene modificada, aplicación en cultivos más importantes que nos podía dar resultado mucho mejor que hacemos convencionalmente. El Premio Mundial de Alimentación 2014 le será entregado al Dr. Sanjaya Rajaram el 15 de octubre en Des Moines, Iowa. Noticias 22, Alejandra Flores. Primero, mi felicitación a CIMIT y sus miembros para todo el éxito que han tenido. Yo trabajé con CIMIT directamente 32 años, desde 1969 hasta 2002.
y último 14 años en forma de consultor en programa de trigo o en Masagro. Yo soy consultor a Masagro, yo abudo varias formas y más que todo yo doy a veces germoplasma de cebada a Masagro para que lleven a campo de agricultores. Yo creo que mi contribución sería directo en esta forma y yo trabajo con los técnicos. Yo veo Masagro es un vehículo, es un transportador de tecnología de centros como CIMIC, como INIFAP y varias otras universidades, organización, mero a los agricultores pequeños, que dónde tiene que ir. Yo soy convencido que con tiempo, y también felicito que han terminado 5 años, pero yo creo que falta mucho trabajo todavía hacer la transformación en nivel campesina, nivel campo, en realidad lo que necesita el agricultor. Masagro ya ha hecho el paquete en la forma que se ayudaría bastante, muy bien se ayudaría. Súmate 5 Masagro. I think that very awareness that we have to face the climate change, especially drought and heat, and people gearing up, positioning the research and development in that direction. I also very pleased that I attended the Global Rust Initiative last week, and some of the findings very outstanding in the way that looks like that we have now very good control. I like to see accelerated research on yellow rust problems globally. I like to see that accelerated research on drought and heat, especially to circumvent the changes in the climate fluctuations, which might be occurring very frequently. I like to see these accelerated. I have seen in many parts of the world increasing yield potential, and especially a lot of credit goes to International Maize and Wheat Improvement Center for very focused attention on the yield potential globally. So I'm very pleased at the way they putting out the products, and very pleased at the way the NARS have organized, national research programs have organized to use those variability for the benefit of them. In next 10 years, I like to see that some of the synergistic approach to rust control will be taken. Not only rust, but also some of the other diseases like septoria problems, virus problem, bacterial problem, in synergy with the rust would be taken in. I hope that the approach would be not only genetics, but also use of fungicide would be promoted so that we achieve a high level of food security in many parts of the world. Yo creo que también es Irwin, no sé, Easy Stagman, un profesor de patología en la Universidad de Minnesota. Un profesor muy bueno. Norman trabajó con él. Sí. Y cuando Easy Stagman y dos más señores, uno se llama Mangelsdorf y otro era un suelero, Simi tendrá esta información. Ello fue comisionado a hacer un estudio en México para poder establecer esta colaboración que estamos hablando. No era Simi en aquel tiempo. Claro. Era Oficina de Estudios Especiales con el Gobierno de México que permitió para hacerlo. Pero la idea era de Henry Wallace, o más dicho, el presidente que quería fue Benin, no todo presidente americano son así, pero se quería establecer este tipo de instituciones para ayudar a México. Sí. Es fue ejemplar y esta se nació los centros internacionales, mucho otro proyecto que era, pidieron ellos Rockefeller y Ford para financiarlo, ¿verdad? ¿No? Y en esta forma Norman fue enviado, sí, junto con otro científico como Edwin Wellhausen Maicero, de papero era un doctor especialista en papa, estoy olvidando su nombre,
era americano también. Bueno, después me viene un nuevo problema, después me cuestione para que te mande, pero ellos llegaron, eran jóvenes, pero muy buenos para trabajar con gente mexicana. Claro. Y todos dominaron el idioma. Y por eso me hizo dominar el idioma mexicana, en mi forma, ¿no? Cuando vi Borla estaba hablando español, pero puede hablar como que yo no. Sí, yo no me refiero a que fue un envío directo de Guadalajara, no, sino no, que es... Pero en este programa, claro, este plan. Claro, claro. Sí, este plan. Thank you very much for inviting me here to talk about the family farm. Reason I felt very good coming in for this one, because I do come from very small family farms in India. And not only that, very remote areas of my district. Many times the first Green Revolution helped a lot of small family farms. But it left those who were very much in the remote area, in the mountains, in the far away, even the river basins, and in the some areas which were not reachable. So that's where I want to talk about some of these things. As you may have realized that Science editorial very recently put some statement from M.S. Swaminathan, which had been told earlier here, the United... You said that the challenges of 21st century's agriculture and food production are utterly ambitious compared to the past. Climate changes, soil fertility, lack of water are the priorities of the future agenda. How can we cope with the challenge? Yes, I said that simply because I also said about the global population is rising, currently 7.3 billion to going towards by 2050 to 9 billion people. At the same time, the resources of water is declining. I also told about the soil carbon declining, and these are very strong elements in affecting the food production of the world. How can we cope up with this? The best way would be that if the population decreases, we can take care of that. But we all know, have to be very practical, that this is not going to happen. So how do we enhance the agricultural productivity, but not only enhancing agricultural productivity, but profitability of that production in the future? This can be done many ways. We'll have to seek the newer technology in all branches of agricultural science, not only in the genetics and biotechnology, but also in the soil chemistry, in the insect control, disease control, microbial flora manipulations, etc., etc., which will enhance the capacity of agriculture to cope with the climate change. You know, the climate change is the basically means, in agricultural terms, means flooding, means drought, means high temperature, freezing, etc., etc. Some of the newer technology emerging, we can, both in the organic agriculture and in the modern agriculture, which he employed, would offset the effects of those calamities. Efficiency of agricultural technological application going to be very important. But on the top of that, I think we also have to be aware that there are some emerging technology which need to be given to the smaller farmers, which they can go and apply that. One of the better way of doing that would be that we also look at the many times the farmers in the years have higher production, the price decline. And I think that this is one of the major problem in the instability of the agricultural production. I think that we got to look at the farm economics, we got to look at the soil health, we have to look at the water use efficiency, we got to look at the nutrient use efficiency. In spite of the
climate change, I believe we can cope up, okay, up the demands of the future.